Que sí. Listo. A las 9, 9. Porque tenemos 15 minutos para irnos a ese tema. ¿Listo? Bueno, nos vemos, doctor Daniel, doctora Daisy. Muchas gracias a ustedes. Listo. Ok. Gritas mamá hablando, no entiendo. ¿Estoy en plenaria? Sí. ¿Pili? ¿Aló? Estamos conectados, Darly. Estamos Usted y yo, creo en que Ana Elsa también. Pero esperemos que entre Lilian. entre todos. ¿Listo? Dale. Listo. Pero ya, pues mientras tanto, pero el resumen, yo creo que es sencillo lo que no tenemos que aligerarle porque a las 9 la conexión con el Congreso para el tema de que se va a tratar de región. Es más, no deberíamos ni siquiera tratar, sino ir a varios y proponer dentro del tema, proponer lo que decíamos, poder extender la Sí, fecha, sí, ¿no? sí. Yo estoy de plenamente de acuerdo, pero esperemos que Lilia retome y miramos Listo. cómo conduce. ¿Listo? Listo. Perfecto. Buenos días nuevamente. Buenos Buenos días, días, doctora. Jessica. ¿Tú nos puedes compartir, porfa, el link de la reunión? Bueno, no el link, sino por qué página finalmente se va a hacer, porfa. Ah, sí, ya les envío por el grupo de WhatsApp. Bueno, Gracias. entonces, señorita secretaria, un llamado a lista, por favor. Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todas y todos. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Presente de nuevo en comisión del plan. Buen día. Carly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo presente en comisión del plan. Iván Darío Casiblanco Molano. José Cornelio Hernández. Presente en comisión del plan. Pablo Emilio Molano Jiménez. Belisario Neira Páez.
Fabián Mauricio Peña Sedano. Lina Ornella Pinzón Arias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ana Elsa Torres Melo. Presente, Ana Elsa Torres Melo. Pablo Emilio Molano Jiménez. Felisario Neira Páez. Lilia, presidente. Lilia. Sí. No se está grabando. Tengo que el llamado a lista no. Ay, no quedó. Pues no aparece sí. Fabián, hay que llamarle a Fabián. Ay, sí, que no ha activado, no ha reactivado la grabación. Entonces, seguro que no se acuerdan que es a las 8:45 que quedamos. No, porque pero entonces, si acaso, pues declaramos sesión. Edil José Cornelio, si declaramos sesión permanente, ¿podemos concluirla mañana? No, no, porque pasa el día. Tenemos que cerrar esta. Sí, tenemos que cerrar esta, pero no llamemos cada uno, llamemos a alguno. Yo llamo a Iván y a Fabián y llamen a Fidel. Y empecemos para que menos a brindar los informes. No, dejamos los informes. Estoy aquí, presidente. Ah, Ivánchito, ya. Fabián. Falta Fabián para la grabación nuevamente. Ni más ni menos. Fabián, Mauricio Peña, díganle timbro. Ya se unió Fabián. Excúsenme, es que casi no acabamos ahí en esta mesa. Para reactivar la grabación. Qué pena, sí, ya iniciamos. Ustedes lo verán. Ya está grabando. Ya está. Lilia Bellamos acá. Presente, buenos días para todos y todas. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Presente en comisión del plan. Darly Patricia Caicedo Camilo. Presente en comisión del plan. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco, presente. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, presente en comisión del plan. Pablo Emilio Molano Jiménez. Belisario Neira Páez. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña, presente en comisión del plan. Lina Ornella Pinzón Arias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ana Elsa Torres Melo. Presente en comisión del plan. O sea, la localidad debe tener un diagnóstico de que andenes están pendientes para que asimismo la comunidad, ¿qué tal yo me ponga de acuerdo con mi comunidad y diga que quiero pavimentar aquí? Lina Ornella Pinzón Arias. Pablo está conectado ya. Pili. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano, presente en comisión de plan de desarrollo, 8:54 de la mañana. Pablo Emilio Molano, presente. Belisario Neira Páez. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias, presente. Buenos días nuevamente en segunda sesión en Comisión del Plan de Desarrollo. Qué pena, estamos todavía en la otra reunión, propósito 4. Lina Pinzón Arias, presente. Belisario Neira Páez. Y el Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez.
Le informo, honorable presidenta, que tiene quórum de la sesión Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Bien, entonces, de acuerdo a lo establecido el día de ayer, pues sé que el estudio va avanzando muy bien, de manera muy interesante. Quiero hacer una propuesta. Es que trabajemos mañana domingo de 9 a 12 del día. Iniciemos la sesión de la comisión con los informes relacionados con el trabajo del día de hoy. Entremos de nuevo a las subcomisiones, trabajamos hora y media, dos horas, y concluimos esa sesión de mañana para que el día lunes podamos hacer el consolidado del trabajo de los tres días. ¿Sí es clara la propuesta? Presidenta, esto quiere decir que... Darle. Muchas gracias, presidenta. ¿Eso quiere decir que el día lunes también nos iríamos a su comisión a consolidar lo que hemos trabajado? Según el cronograma, el lunes vamos a presentar ya las propuestas consolidadas, salvo que alguna subcomisión desee trabajar un tiempo, que pueden trabajar en horas diferentes a la hora de la sesión de comisión, lo pueden hacer esta tarde, mañana más temprano. Se puede avanzar en la subcomisión que tiene un link, se ponen de acuerdo y pueden trabajar perfectamente. El lunes esperamos ya el consolidado de cada una de las subcomisiones, porque el debate se inicia el día martes. El primer debate en comisión, ya ítem por ítem, entonces ya ese día debemos tener de cada subcomisión todos los puntos avanzados y tener algunas conclusiones generales ya de los ediles y edilesas. Entonces, lo mejor es aprovechar hoy y mañana, y hoy no pediría el informe, para que si hay una comisión que quiere seguir trabajando un rato, pueden hacerlo. El problema es para quienes estamos inscritos e inscritas en la audiencia del Congreso de la República, que ya se inició, y entonces debemos estar presentes para el uso de la palabra que nos van a dar. Entonces, presidenta. Sí, ¿quién? Cornelio. Belisario, presente nuevamente. Edil Belisario, ¿no lo han registrado? No, nuevamente no, señora. Gracias, agradezco. Porfa, señorita secretaria. Registro la presencia de Edil Belisario Neira Páez. Presente Belisario nuevamente en comisión del plan. Gracias, presidente. Sí, del Ernesto Poveda Gómez. Y el Ernesto Poveda Gómez presente en comisión de plan. Entonces reitero mi propuesta, trabajar mañana de 9 a 12, iniciando la comisión con el informe del día de hoy, de lo trabajado el día de hoy, dejando abierta la opción de que la subcomisión que desee trabajar hoy y concluir todo el trabajo lo puede hacer, o mañana en el traslado a subcomisiones, concluir el trabajo de cada subcomisión y terminaríamos con el informe que se va a rendir el día lunes. Entonces, mañana iniciamos con el informe de las subcomisiones del trabajo avanzado el día de hoy. Entramos a subcomisión, concluimos la tarea de las subcomisiones y el día lunes cada subcomisión ya rinde el informe condensado del trabajo de los tres días. Es esa la propuesta. ¿Están de acuerdo? Presidenta. Edil Iván. Sí, presidenta. Yo quisiera, pues, ya que vamos de una u otra manera a
a realizar trabajo tanto pues planteado para hacerlo mañana y generar el informe el día lunes, presidenta, pues no sé si sea conveniente que nos conectemos el día de mañana, siendo que, como usted bien lo dice, su comisión que tenga pertinente y necesario trabajar el día de mañana para presentar su informe el lunes, pues ya será decisión de cada comisión que lo haga, cada propósito sí. Que lo haga, y presentamos un solo informe el día lunes, tanto perfecto. Lo que se trabajó el día de hoy, como lo que se podría, los que lo deseen hacer el día de mañana, y presentamos solo el día lunes. No sé, sí, pues digo, es para no conectarnos el día de mañana en una sesión, después irnos para otra, para otro link, y estar como en este tema. Pensaría yo que lo podemos hacer al que bien lo desee, y el día lunes estar presentando un solo informe hacia la corporación. Pido la palabra. ¿Quién la pide? Lina, Edilisa. Gracias, Edilisa. Qué pena, Edilivan, es que no veo el chat y le sale Lilia, gracias. Estoy de acuerdo con el Edilivan también, porque pongo otra opinión y otra sugerencia, aprovechando si me está escuchando el doctor Miguel Gil, que es el coordinador del plan de desarrollo, de la formulación del plan de desarrollo, y es que nuestro propósito 4, si bien es un propósito pequeño, o sea, corto, solamente trae dos artículos y es muy corto, pero es un tema que es de mucha importancia para nosotros como ediles, que es analizar el presupuesto para malla vial e infraestructura. Entonces, ¿qué hemos visto? Que hay una serie de inquietudes con, muy amablemente, el asesor Daniel Patiño nos está colaborando, y hoy también se conectaron unos arquitectos, el arquitecto Gabriel, la arquitecta Paula de Parques, y otros arquitectos del Fondo de Desarrollo Local. Resulta que ayer dejamos algunas tareas que, como es algo tan técnico, no se han podido resolver, y los profesionales la información. Por lo tanto, y me adhiero a la sugerencia del Edil Iván, o sea, mañana domingo los profesionales no nos van a conseguir la información. Entonces, no sé, diles a Lilia, porque hasta el lunes, o sea, el lunes ya tenemos que tener el informe. No sé si alcancemos a tenerlo, porque pues los profesionales se demoran también en conseguirnos la información específica para nosotros también analizar y presentar a plenaria las modificaciones en el presupuesto que queremos hacer con el Edil Belisario, para poderle poner un poquito más de presupuesto de infraestructura y poner un presupuesto más al mejoramiento de la malla vial. Nos parece muy importante el tema. Entonces, sí necesitamos esa información técnica, que los funcionarios el día de mañana pues obviamente no nos la van a conseguir, también porque es día domingo, entonces también es pues su día de descanso, si bien ser públicos, pero pues la información no creo que mañana no la tengan. Entonces, lo en consideración también, unido a lo que dice el Iván, no sé cómo ir trabajando, no sé, también está el asesor Miguel, doctor Miguel, no sé, también nos pueda avisorar un poco el tema, presidenta, muchas gracias. Bien, entonces, presidente, ahí bien. La propuesta de correr un día el inicio de la sesión del segundo debate, se presentaría, que sería que habláramos con el edil Cornelio y el edil Fidel, el edil Fabián, para mirar entonces los tiempos y trasladar el trabajo de hoy para el lunes, es la propuesta. Me parece que sí, Lisa, Lilian. Yo sí, creo que sí, de acuerdo. Tiene razón. Yo creo que mañana no haríamos sesión, y los que podamos reunir y adelantar el trabajo de las comisiones, perfecto. Sea el lunes para solucionar el problema, el impasse que no solamente puede tener Linas y el Belisario, sino otro de su comisión. Y el martes sí sacar el consolidado ya e iniciar los debates, propongo el miércoles. Perfecto. Sí, entonces sí, no vamos a darle más larga al tema. Simplemente quienes puedan trabajar el día de mañana, quieran hacerlo, lo pueden hacer.
Igualmente para el lunes creo que es va para todas las subcomisiones. Ojalá la administración acuda con otros funcionarios y funcionarias que puedan dar las respuestas a las diversas inquietudes que han surgido de la propósito. Uno, es muy importante que estén las personas encargadas del tema género, del tema poblacional, del tema económico, para poder también salir de una serie de dudas y poder, que puedan escuchar propuestas que se tiene del propósito uno. Creo que eso nos está pasando en todas las subcomisiones. Entonces, que la administración el día lunes disponga los funcionarios y funcionarias que se requieran, y de esa manera poder entonces abordar el día martes ya el condensado de informes de cada subcomisión. ¿Están de acuerdo? Presidenta, había levantado la manito. Pidió el uso de la palabra. ¿Quién pidió el uso de la palabra? ¿Pablo? Sí, presidenta. Yo había levantado Pablo, la manito, pero la bajé. Salina. Presidente, mire, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Como lo estamos manejando por subcomisiones para presentar el informe, me llama mucho la atención dos aspectos. Quiero dejarlos sobre la mesa, pues, para que cada uno le aportemos en ese aspecto al informe final. Mire, me tomé la molestia de mirar todo el tema de capacitaciones en todos los propósitos. Y me llevé, pues, una sorpresa porque aparecen 8 capacitaciones. En la meta 12, en la 19, en la 22, en la 35, en la 37, en la 38, en la 40 y en la 53. Capacitaciones para 22.401 personas durante los 4 años con un presupuesto de 20.691 millones de pesos. Y ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros, propósito 5, donde aparece en el 53 y 54 capacitación para fortalecer a las juntas de acción comunal, una para la comunidad y otra direccionada a fortalecer a las juntas de acción comunal, explícitamente a las personas que hacen parte de estas juntas. A los directivos. A los directivos en este caso. Yo creo que es un tema que hay que, nosotros lo hemos planteado en muchos aspectos, y finalmente esto termina en cursillo y el taller, y no llega a nada bueno. Y es una cifra considerable que de pronto nos puede ayudar a fortalecer el tema de infraestructura, no solamente de malla vial, sino de parques. Ese es el primer aspecto, para que lo tengamos en cuenta. Segundo, veo que hay unas metas que son directamente responsabilidad del distrito con algunas entidades. El caso, como por ejemplo el caso de nosotros en el ítem 54, que es fortalecimiento de las juntas de acción comunal a través de capacitaciones. Pues este fortalecimiento, pues, está direccionado o es una responsabilidad directamente del IDEPAR, cogiendo presupuesto de lo local. Entonces hay que mirar eso. Habrá también unas responsabilidades de la Secretaría de Ambiente o de la Secretaría de Cultura, y así sucesivamente. Yo invito a que revisemos eso, porque, pues, fuera de que nuestro presupuesto está muy corto, muy pequeño, hombre, no podemos quitarle una responsabilidad a un ente digital que tiene que apoyar en este tema a coger presupuesto de lo local para minimizar, reducir lo poquito o mucho que se puede hacer con ese presupuesto, y sí salvar de pronto algunas actividades que le corresponden a estas entidades que son del distrito. Quería que lo revisáramos, lo tuviéramos en cuenta, porque, pues, me llama la atención este tema, y, pues, bueno, lo dejo sobre la mesa para que lo revisemos y lo tengamos presente en el informe el próximo martes. Gracias, presidente. Sí, exactamente. Esto es parte de los informes que esperamos, pues, sean presentados el martes, ojalá en un documento condensado donde debe haber un espacio en el cual haya coincidencias, disensos, aportes, propuestas, porque
esta jornada, estos días, pues tiene como finalidad es irnos adentrando en fondo en las diferentes temáticas, y el martes es muy importante porque todos y todas pues vamos a tener la oportunidad de tener el grueso del proyecto de acuerdo bien, bien detallado. De manera que gracias por los aportes, pero este es el informe que esperamos el día martes precisamente. Entonces, pues yo ya empezó el evento del Congreso de la República. Entonces, si estamos de acuerdo, entonces las subcomisiones que deseen trabajar el domingo, entonces pueden hacerlo, o si no, el día lunes daremos traslado de nuevo a las subcomisiones hasta que agotemos el tema del estudio de cada uno de los propósitos. Entonces les agradezco muchísimo la participación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Y entonces, señorita secretaria, pasamos al siguiente punto del orden del día. Quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, ¿alguien más va a intervenir? Yo informo que ya empezó el evento del Congreso de la República sobre el tema del área metropolitana. Presidenta. Sí. Mañana no hay sesión. Entonces no hay sesión. Entonces cito, presidenta, para el lunes 9:30 de la mañana, sesión ordinaria de la Junta Administradora Local. Perfecto, citada la sesión ordinaria para el día lunes a las 9:30 de la mañana, siendo las señoritas secretarias. Presidenta, un segundito. Edilesa Nelson. Sí, es una sugerencia pues para las subcomisiones, ¿no? Que internamente entre subcomisiones nos pongamos ya para ver qué momento nos vamos a reunir, si hoy mismo la tarde o mañana, para seguir tratando el tema que hemos venido estudiando. Sí, señora, ya queda en manos de cada subcomisión trabajar hoy mismo, mañana. Yo por lo menos le voy a proponer a la iglesia Jessica que trabajemos mañana y adelantemos lo que nos falta con los funcionarios. Si ellos pueden, si nos dicen que no, pues pasaremos al lunes, pero si es posible mañana, pues lo hacemos para ir adelantando. Entonces, cada subcomisión tiene esa libertad de trabajo hoy o mañana, o si no, pues nos encontramos el día lunes. Gracias, Elisa Nael. Entonces, no habiendo otro tema por tratar y siendo las, ¿qué hora, señorita Greta? 9:13 a.m. 9:13 de la mañana, habiendo empezado ya el programa del Congreso de la República, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos y todas. Feliz día para todos. Gracias, feliz día. Buen día para todos. Gracias, hasta luego. Hasta el lunes, compañeros. Gracias, un buen día para todos.